Hola a todos, bienvenidos a 100% Salud, un fin de semana más compartiendo con todos ustedes. El tema de hoy será donante voluntario de sangre. En este primer segmento de nuestro programa de este fin de semana vamos a dialogar con el doctor Nelio Creado, quien es titular del Banco de Sangre de aquí de la ciudad de Marcos Juárez, y nos comenta lo siguiente. Es una apuesta que estamos haciendo con la gente de la COISPU para ver si podemos revertir el escaso donante voluntario que tenemos. Como lo habíamos explicado ahí, escuchaste la charla, que en los últimos dos años o año y medio son 5 unidades nada más, de las cuales de las 5 unidades una persona fue 2 veces. Es decir, que el donante voluntario prácticamente no existe. Existe el de reposición, que es el que uno le solicita al familiar que reponga de lo que se utilizó para su familiar. Desmitificar algunos mitos del tatuaje, de la hepatitis. El tatuaje pueden, pasado 3 meses de que se han hecho un tatuaje, pueden dar perfectamente bien, que es el periodo ventana que pueden tener algún tipo de enfermedades. 3 meses, 6 ya, en el cuestionario que da por ley te dicen el último año, pero eso ya se está por revertir, porque ahí sale un nuevo cuestionario que también sale por ley, en la cual van a cambiar las fechas, porque en realidad la sangre se necesita mucho. Es decir, la necesidad de la sangre es a nivel nacional e internacional, no es tan solo acá Marcos Juárez. Por suerte en Marcos Juárez nosotros estamos teniendo una respuesta bastante buena de la gente, y cuando han solicitado a algunos familiares, la gente ha respondido y ha ido. Pero queremos ver si con los donantes voluntarios no tienen que salir de emergencia a pedir que vayan a dar sangre. Nos vamos a la primera pausa y después seguimos con más 100% Salud. Sanatorio Privado San Roque SRL. Seguimos creciendo junto a la gente. Tucumán 193. Marcos Juárez. Ecoquil, manejo integral de plagas. Sumate a la cadena de comercios y empresas que participan del programa Ambiente Protegido de Bayer. Ecoquil, sanidad alimentaria, medio ambiente, seguridad e higiene industrial. Técnica María Ángeles Dalpoz. 0347215-469319. Servicios sociales COISPU. ¿Sabés por qué los tenés que tener? Porque accedes a descuentos en medicamentos, análisis clínicos y radiología. Contás con subsidio por fallecimiento, préstamo de elementos ortopédicos y odontología con libre elección del profesional. Servicios sociales COISPU. Vas a estar cubierto y seguro. ¿Sabía usted que para frenar totalmente un vehículo que circula a 100 km por hora en un día lluvioso, se necesita un espacio libre igual al largo de una cancha de fútbol? Ahora que lo sabe, le sugerimos mantener en todo momento una adecuada distancia de separación entre vehículos. Delicias, tienda natural. Un lugar donde podés encontrar productos dietéticos naturales y orgánicos, suplementos dietarios y nutricionales, hierbas medicinales, cosmética natural y mucho más. Irigoyen 1032. Estética, spa urbano, tratamientos corporales, celulitis, adiposidad localizada, flacidez, tratamientos faciales, rejuvenecimiento facial, lifting sin cirugía, depilación definitiva con láser de última generación y el gym. 25 de mayo 483. Círculo Médico Marco Juárez, siempre junto a los profesionales de la salud. Sanatorio Privado del Sudeste,
25 años al servicio de la salud. Jujuy 549, Avellaneda 631. Teléfono 03472-455355 y 426-702. Marco Juárez. Regresamos de la pausa y ahora les presentamos a algunas de las integrantes de Jóvenes Coispus, quienes son las que están a cargo de esta campaña de concientización del donante voluntario de sangre. Empezó con, como dijimos en muchas oportunidades, una charla informal de creer una cierta situación deficitaria respecto al banco de sangre, que es inexistente, pero gracias al trabajo mancomunado dentro de lo que es el área de hemoterapia del hospital y también con los demás bancos de sangre de la región. Que en verdad lo que había era falta de concientización, que la gente se tiene que empezar a dar cuenta que la donación tiene que ser altruista. Eso implica levantarnos una mañana, así como para ir a hacer un examen para nosotros, el laboratorio, combinar con el doctor creado un turno y donar sangre. La idea no es que frente a una problemática acudamos todos a tratar, porque lo cierto es que nos conmovemos frente a una necesidad que es real, una enfermedad. Lo importante es no pensar así tan fatalmente, sino la regularidad. Todos los días estar pensando en eso, crear un hábito, y una vez al año en nuestra ciudad, una vez al año es más que suficiente. Creo que los mitos fue lo que dio origen a esta charla, la posibilidad de que la comunidad conozca que no todo lo que creemos es real, y que poder sacar estos mitos hace que podamos llegar a ser ese donante voluntario que tantos que nosotros queremos. Donar sangre no va a engordar, tampoco te va a hacer adelgazar. Donar sangre no es necesario solamente en momentos de emergencia o de accidentes, sino que cuestiones como el embarazo y enfermedades requieren de transfusiones de sangre, y son unidades que se van y que o lo repone el paciente con un donante repositor, y que a lo mejor si todos nos levantamos un día a la mañana y vamos al hospital y damos un poco de nosotros, no va a ser necesario molestar a la familia que está pasando un mal momento, y que es algo que nos hace bien, que nos renueva y que es saludable esa práctica de dar un poco de nosotros todos, una vez al año aunque sea. En el último bloque vamos a dejarles una invitación para el día 9 de noviembre. La prevención siempre fue uno de los pilares de nuestra acción. Es así que a lo largo de estos 20 años hemos sido coherentes, difundiendo permanentemente consejos para el cuidado de sus ojos. Y desde hace 15 años llevamos a cabo la campaña Para Verte Mejor, destinada a los más pequeños. Todo esto nos enorgullece. Sanatorio Privado San Roque SRL. Seguimos creciendo junto a la gente. Tucumán 193. Marcos Juárez. El Palacio de las Galletitas de Ricardo Benassi. Productos dietéticos para diabéticos y celíacos, frutos secos, artículos de repostería y materia prima para panaderías. En sus dos direcciones, 9 de julio 177 y Mendoza y General Roca. 03472-456-895, Marco Juárez. Círculo Médico Marco Juárez. Siempre junto a los profesionales de la salud. ¡Qué sano que serías! Sabores, texturas, aromas, gran variedad en quesos y fiambres. Tablas a pedido al 458-595. ¡Qué sano que serías! En sus dos direcciones, Perú y Juan B. Justo, y 9 de julio 390. En 1972 formamos el grupo ODE. Hoy, más de 1 millón de personas confían en nosotros. Grupo ODE. De personas.
Abrí tus ojos a una mejor visión. Óptica Mundo Visual. Anteojos recetados, prótesis oculares, contactología. Nueva dirección, Belgrano 985. Óptica Mundo Visual. Último segmento de 100% Salud. Ahora sí, el doctor Nelio Creado y Natalia nos dejan la invitación para el sábado 9 de noviembre con respecto a la donación de sangre. Para el día 9 de noviembre convocamos a la comunidad a acercarse a COISPU, acá en nuestras instalaciones, de 8 a 12, a donar sangre. Para nadie en especial y para todos en realidad. De tomarnos ese tiempo de venir, los vamos a recibir los jóvenes de COISPU, luego el médico les hará la entrevista necesaria, todo de forma privada, y le queremos brindar el apoyo moral. Y bueno, luego que termine el proceso de extracción, los vamos a invitar a desayunar a nuestros héroes de Marcos Juárez, que si les tienen dudas, que se comuniquen con nosotros o se lleguen al hospital, que no tengan miedo. Y bueno, como Marina ya dijo, nos beneficia también más a la persona que dona y obviamente también al que recibe. Dar, regalar esa parte de mí hacia otra persona que no sé quién es, pero yo estoy regalando algo de mí, sin importar, sin mirar, o sea, hacer el bien sin mirar a quién, como muchas veces se dice. El 9 de noviembre, que es el día del donante voluntario, y que nosotros vamos a estar en la COISPU acá, vamos a trasladar todo el personal del Banco de Sangre con nosotros, es un día sábado, y bueno, vamos a tratar de que vengan los donantes voluntarios para ver si le hacemos la extracción, y que vamos a ver si el año que viene con la gente de la COISPU hacemos una campaña más agresiva, porque esto es una cuestión de concientizar a la gente y trabajar en algunos lugares, como todo, es en las escuelas y todo lo demás, y que es ahí donde uno empiezan a aprender que no es ni un riesgo, ni que voy a engordar porque doy sangre, ni que voy a adelgazar, ni me voy a enfermar. Eso no existe, eso. Al contrario, el más beneficiado cuando es el donante voluntario, porque al extraerle sangre tiene toda una revolución interna que hace que ande mejor, digamos. Independientemente, después de esa sangre va a ser utilizada para un paciente que realmente lo va a necesitar. Bueno, la invitación está hecha para el 9 de noviembre de 8 a 12 horas aquí en los consultorios de COISPU, así que súmense a esta campaña Héroes, que estamos necesitando y mucho. Ahora bien, soy Jorgelina Manzano y los espero dentro de 7 días con más 100% Salud.